Tá, Já obrigado. pode ficar à vontade. Ah, tá, obrigado. Muito obrigado, então. Desculpem pelo enredo. Eu acho que vou tratar de falar um pouco em inglês, mas meu português está muito complexo agora. Sorry for that. So this is a joint work with some of my colleagues here, and this is actually a work of my PhD student, Diego Morales. He's a PhD student that he presented his thesis last January, and he's now in Ecuador. My friend Moreno Bevilacqua from Universidad Adolfo Ibáñez, and another colleague from the south of Chile, from Universidad del Biobío, Cristian Camaño. And this work is about, it's not a work on longitudinal data, as Lisandra said, that this is my field of research during these last years, but it's no, I think, a novel approach for dealing with spatial tone data. Okay? So here's Diego, Moreno, and Christian. So the outline of the talk is the following. First of all, I will talk about the motivation of this data analysis, and the motivation is about a render pellet group survey. Okay, this is a ecological technique used to study a specific population of animals. And then I will talk about this novel approach for building a Poisson random field. And then I will talk about estimation. I will show some studies, some results, sorry, regarding to the simulation studies that we propose. And I will move to the data analysis, basically the render pellet group survey. And I will close the talk with some concluding remarks. Okay, so what about this pellet group survey? Okay, so let me explain. The fecal pellet count is a technique that uses the number of droppings of poop that of defecation that the animal generate a particular population of animal. Okay, so this technique is combined with the decay and the defecation rate. And the goal of this technique is try to estimate the animal population. Yeah, this is the main goal of this technique. And so the idea is try to count the number of pellet groups in a specific area. And to do that, we have some data obtained by a survey, a pellet group survey conducted in the northern forest area of Sweden in a specific period of time. Okay? And as I said, the goal is try to on one hand, try to estimate the population density of this species, and also to assess the impact of wine farms, or try to provide some information about the habitat of this particular deer species. And this is a typical picture of this technique. So you can see in this part of the picture some pellets and some evidence of the presence of a particular species of animal. In this case, is deer, the species that we are studying. So the data that we collected, or that was collected, belongs to a survey data conducted over 2009 and 2010. And as you can imagine, this data present a lot of zero counts, because the animal can move around some specific area.
And so the defecation is in a particular place, and maybe if the animal or the group of animals move, there's no defecation in other areas. So one of the data challenge that we have to face is try to model this a large number of zero counts, okay? Maurício, eu só queria... Desculpa te interromper, mas eu queria dizer que se você quiser fazer a apresentação em espanhol, você também pode fazer. Teve algumas sugestões aqui no site, aqui no grupo, para que se você quisesse falar em espanhol, tudo bem. Mas será você é melhor o inglês, espanhol? Se você quiser, eu... Acho que tem uma preferência aqui pelo espanhol. Ah, tá. Então, eu posso tornar no espanhol. Tá bem. Obrigada. Tá, perfeito. Tá. Ok, entonces, como les decía, el gran desafío que tienen este conjunto de datos es que, como los animales se mueven en ciertas áreas, hay mucha área donde hay donde no hay conteo de pellets, de estas bolitas de fecas de los animales. Entonces los datos tienen mucho cero. Hay una gran cantidad de cero, ¿sí? Y eso porque para poder recopilar la información hay que hacer un muestreo un poco sistemático usando el diseño de transectas, y luego voy a mostrar cómo es el diseño de transectas en cierta área del análisis o del estudio. Y es un área grande, más o menos son 250 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Entonces, les voy a mostrar una figura de cómo es este Point Transect Survey Design, que sería como este diseño de encuestas usando transectas. Uno define un área específica de estudio, hace estas líneas, estas transectas, y dentro de estas transectas genera como un plot, y uno va a muestrear lo que ocurre en ese plot. Y básicamente lo que uno espera es que si hay una población de animales en el plot, la población defeque, ¿sí?, dentro de ese plot. Como la población se mueve, se va moviendo a lo largo del área, puede ser que aquí no haya evidencia de que el animal defecó o que el grupo de animales defecó. Entonces va a haber conteos que son cero, pero puede ser que se haya movido por acá y por acá y por acá. Y entonces, como ustedes ven, este diseño de transectas, de estas líneas, permite comprender o estudiar una área total y ver si efectivamente hay ciertas regiones del espacio más preferidas por el grupo de animales, e incluso hacer una estimación de la cantidad de animales en cierta zona geográfica. Como podemos saber si, por ejemplo, a estos venados o a estos renos les gusta más ciertas áreas geográficas sobre otras. Bueno, se dan cuenta que estamos tratando con datos de conteo localizados en el espacio. Y para eso hay opciones de modelamiento, principalmente los campos aleatorios o random fields. So uno puede usar un random field para poder modelar datos espaciales. Particularmente, lo más común es utilizar Gaussian random fields, ¿sí? Porque son matemáticamente tratables, tienen buenas propiedades, podemos manejar la correlación espacial de buena forma. El problema o la restricción es que los Gaussian random fields son, no son apropiados para datos de conteo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que recurrir a otras estrategias basadas en Gaussian random fields, o básicamente en random fields, o en campos aleatorios, para modelar este tipo de datos. ¿Sí? Entonces, uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo se ha hecho en la literatura? ¿Cómo se ha modelado datos de conteo usando
Gaussian random fields o simplemente random fields. Y por supuesto que hay contribuciones en la literatura, varias contribuciones para dar cuenta de ese problema. El primer enfoque, probablemente ustedes conocen más de cerca, quizá porque es el que más, más popular es el propuesto por Deagle, ¿no? En el cual uno modela una estructura de respuesta, generalmente perteneciente a la familia exponencial, condicional en un efecto aleatorio, si quieren, o un random field, o un Gaussian random field, para poder capturar la componente espacial. En otras palabras, uno lo que hace es modela datos no gaussianos usando una función de enlace que conecta esta respuesta con este campo aleatorio gaussiano latente. Y en general uno utiliza para especificar el modelo el supuesto de independencia condicional. Uno puede ver los trabajos de Marcos Prates, el presidente de la AVE, Marquinhos, que trabaja en la Universidad de Minas Gerais, que son producto de su tesis doctoral o su trabajo de magíster, parece, en el 2015. Ese es como un enfoque llamado el hierarchical model, ¿no? Que básicamente es propuesto por Deagle. Hay otro enfoque, bajo el enfoque del hierarchical model, están los posón log Gaussian random, que también han sido utilizados para modelar datos de contenido. Entonces, estos hierarchical o estos transformed random field de Marcos, estos TRF o estos posón log Gaussian, han sido muy aplicados para datos de conteo y básicamente descansan en el supuesto de independencia condicional. Este que está aquí, ¿sí? Permite que, déjenme sacar aquí, permiten que tener un random, un campo aleatorio para modelar datos de conteo, que tiene un efecto, un nugget effect, pero que genera el problema de que no necesariamente las distribuciones marginales, una vez que uno marginaliza, realmente son Poisson, sino que condicionalmente en este latente campo aleatorio son Poisson o son de la estructura que yo propongo. ¿Sí? Acá hay una gráfica, déjenme mostrarle, comentarles un poco de este gráfico con mucho más, un poquito más de detalle, ¿sí? Lo que tengo aquí es realizaciones de un Poisson log Gaussian random field. Eso está en el panel B. ¿Sí? En el panel A, perdón, en el panel A, y en el panel B es, déjeme ver, es nuestra propuesta de construcción del campo aleatorio transformado, que es esta construcción novedosa. ¿Sí? Ustedes pueden ver que efectivamente los dos se comportan de manera muy similar, ¿sí? Cuando uno ve el histograma de esta distribución espacial de los conteos, ¿no? Entonces pueden ver los histogramas C y D muy parecidos, pero entre la figura A y la figura B hay un efecto que es muy, muy particular, que se conoce como el whitening effect, que es como este efecto así como que se va pixeleando un poco en la figura A y la figura B, y que tiene que ver con la poca continuidad o poca suavidad que tiene el Poisson, el campo aleatorio Poisson log Gaussian versus nuestra propuesta. ¿Sí? Entonces se ve como más pixelado, se ve un poco abrupto, o sea, no se ve muy suave estas trayectorias en el caso del Poisson log Gaussian. Y eso básicamente es culpa de que no existe continuidad en media cuadrática cuando uno construye campos aleatorios gaussianos asumiendo o suponiendo independencia condicional, ¿sí? Nosotros queremos evitar esto, ¿no? Y por eso es que básicamente
nuestro enfoque busca considerar un campo aleatorio que tenga propiedades de continuidad en media cuadrática para evitar este comportamiento pixeleado en las realizaciones y tener un comportamiento un poco más suave. Entonces, un segundo enfoque es, uno diría, bueno, si a mí me interesa tener una estructura multivariada con datos de conteo, entonces uno podría usar un enfoque basado en cópulas, por ejemplo. ¿Sí? Ok, entonces uno puede usar la cópula gaussiana para poder pegar distribuciones de conteo marginales y poder generar un campo espacial para datos de conteo. El problema es que, nuevamente, uno puede tener o no continuidad media cuadrática, o sea, puede ser que tenga o puede ser que no, pero efectivamente el campo aleatorio gaussiano, el campo aleatorio marginal, efectivamente es Poisson. Pero en el caso de la cópula, existen algunos problemas sobre que la cópula no es único cuando uno tiene datos discretos, y efectivamente no es tan claro cuál es el mecanismo o cómo se relaciona la cópula con el mecanismo que genera los datos. No hay mucha concordancia, ¿no? Porque en el fondo la cópula viene a ser como una suerte de artefacto para poder lograr que los datos en conjunto puedan tener una distribución discreta. ¿Sí? Entonces, dado por un lado que el enfoque jerárquico genera esta no continuidad de media cuadrática y hace ese efecto pixelado, este whitening effect, y si nos vamos por el lado de la cópula, puede ser que tenga o no continuidad de media cuadrática, pero no es única la cópula y no es claro cuál es la relación entre el mecanismo que genera los datos y el mecanismo de la cópula. Nosotros propusimos con Diego, con mi estudiante, y con Moreno, un enfoque distinto. Y el enfoque básicamente es el siguiente. Queremos tomar un campo aleatorio gaussiano, y transformarlo. Y a través de esa transformación generar un campo aleatorio de conteo, que efectivamente tenga distribución Poisson en sus marginales. ¿Sí? Y para eso vamos a tratar de encontrar una función de covarianza apropiada, vamos a poder tener expresiones para la distribución, para poder hacer la inferencia basada en la verosimilitud. Eso es un desafío, es un challenge, y por eso vamos a utilizar entonces lo que se conoce como el weighted pairwise likelihood, es una suerte de aproximación de la verosimilitud, que lo único que nos pide es dar una expresión de la distribución bivariada. ¿Sí? Entonces, en el fondo es, voy a usar un campo aleatorio gaussiano, voy a transformarlo de manera astuta para poder generar un campo aleatorio Poisson, que herede las propiedades del gaussiano, es decir, continuidad de media cuadrática, voy a analizar la función de covarianza, voy a hacer la estimación usando el weighted pairwise likelihood, que lo que me pide es simplemente aproximar la distribución conjunta a través de las bivariadas. Ese es básicamente el objetivo de este trabajo. Entonces, ¿cómo llegar a el campo aleatorio Poisson a partir de un campo aleatorio que no es Poisson, que naturalmente puede ser gaussiano? Entonces, un poco de notación, simplemente para dejar claras las cosas. Simplemente recordar que tengo un campo aleatorio real valorado, que es el campo aleatorio Q, o K, mejor dicho. Tengo sus densidades y sus funciones de distribución. Tengo una función de correlación asociada en cada uno de los puntos del espacio, asociada a este campo aleatorio K. En el caso estacionario voy a denotar esta como la función de correlación. F de K sub IJ va a ser justamente la distribución bivariada de este campo en dos locaciones. Y en el caso discreto, evidentemente, la notación, en lugar de usar F de K IJ, es simplemente P de R de K
SI y SJ. ¿Sí? Esa es como la distribución bivariada de este campo aleatorio discreto. Entonces, bueno, ¿cómo pasar del campo original al campo transformado? En el caso de los datos de conteo, lo que vamos a usar es primero considerar un campo aleatorio gaussiano, ¿sí? Estacionario o débilmente estacionario con media cero y con una función de correlación que le vamos a llamar rho de g de h. ¿Sí? Vamos a definir grupos independientes de este campo aleatorio, ¿sí? Y vamos a definir un segundo campo aleatorio, una transformación de este campo aleatorio, llamémoslo de W. ¿Sí? Entonces W es una transformación del campo aleatorio original. ¿Sí? Este campo W es un campo aleatorio estacionario, ¿sí? Cuya distribución es exponencial con cierta media y con cierta varianza. ¿Sí? Y uno puede ver que efectivamente la función de correlación de este campo aleatorio transformado depende, o una función cuadrática, del campo aleatorio original. ¿Sí? Y eso para que vean que en el fondo, este tipo de enfoque lo que genera es que el campo aleatorio resultante hereda propiedades del campo aleatorio original, llamémosle padre. ¿Sí? Entonces, el campo aleatorio hijo tiene propiedades del campo aleatorio padre. ¿Sí? Con este nuevo campo aleatorio, yo puedo definir, ¿sí? Y eso en el fondo es como, bueno, si uno utiliza el caso, este caso exponencial anteriormente mostrado, uno puede generar, digamos, un campo aleatorio Poisson como resultante, pero uno podría en el fondo extender esto a la teoría de renovación, de Renewal Theory, poniendo distintas distribuciones a los campos aleatorios positivos, como el ponencial podría usar un Weibull, por ejemplo, para dar cuenta de otros campos aleatorios para datos de conteo. Entonces, supongamos que tengo un campo aleatorio positivo, y 1 y 2, etcétera, etcétera, un campo aleatorio positivo, tranquilamente podría ser el exponencial que construí hace un rato, y entonces voy a definir un campo aleatorio de conteo, ¿sí? De esta manera, tal como está dicho en la expresión 2, que vendría a ser una analogía del proceso Poisson que uno enseña a los alumnos de pregrado en un curso de procesos estocásticos. Entonces, básicamente un proceso de conteo, ¿no es cierto? Un proceso Poisson, ¿sí? Un proceso de conteo, mejor dicho. No necesariamente un proceso Poisson, porque va a depender de qué distribución tiene este campo aleatorio positivo, ¿sí? Entonces, uno, en el fondo, lo que hace es tener copias independientes de este campo aleatorio positivo, que vendrían a ser como mis tiempos entre llegadas, ¿sí? Y con eso, entonces, voy a generar un campo aleatorio de conteo, ¿de acuerdo? Y ese campo aleatorio de conteo tiene propiedades interesantes, ¿sí? Uno puede calcular, qué sé yo, particularmente la distribución marginal de este campo aleatorio de conteo, uno puede calcular funcionales del campo aleatorio con su esperanza y como su varianza, ¿sí? Y este campo aleatorio de conteo considera que los tiempos entre arribos son un campo aleatorio exponencial. Entonces, me imagino que ustedes ya sospechan que voy a llegar a tener un campo aleatorio Poisson, ¿no es cierto? Cuya distribución marginal efectivamente es Poisson, con esta estructura, con esta esperanza y esta varianza, que dependen de la tasa, ¿sí? Y del instante de tiempo en el cual estoy midiendo. Y entonces, lo más interesante es que además ese campo aleatorio Poisson tiene una función de correlación rho de h, es la misma función de correlación que el campo aleatorio original, que era el gaussiano. ¿Sí? Para hacer una suerte de resumen, un campo aleatorio gaussiano, copias independientes del campo aleatorio gaussiano, construye un campo aleatorio exponencial, con ese campo aleatorio exponencial, visto como si fuese en un tiempo entre llegada, construye un campo aleatorio de conteo, en este caso va a ser Poisson,
y que su función de correlación es exactamente igual que la función de correlación del campo gaussiano. De hecho, si yo miro la función de correlación en este teorema, ¿sí? Me doy cuenta que efectivamente depende de la función rho cuadrado de h. ¿Sí? Bueno, con ciertas expresiones un poco complicadas, como este gamma de gamma estrella, que es una función gamma incompleta regularizada. ¿Sí? Entonces, la función de correlación de este Poisson random field no estacionario depende de la correlación original. ¿Sí? Y acá tengo algunas funciones algunas funciones de correlación particulares. Déjenme mostrarles exactamente. Yo omití las leyendas por practicidad, pero les puedo decir que hay funciones de correlación con distintos parámetros, ¿sí? Y acá estamos comparando, por ejemplo, funciones de correlación de la log gaussian, ¿sí? En la figura A, con distintos parámetros. Esta es la función de correlación de la log gaussian. Ven que efectivamente acá hay una suerte de efecto nugget. Nuestra función de correlación, que claramente uno puede ver que es continua en media cuadrática, y la función de correlación de la gaussian cópula. Si uno usa la gaussian cópula para construir un campo aleatorio, ¿sí? Entonces, log gaussian, nuestro enfoque, y gaussian cópula, ¿no? Uno puede tener distintas funciones de correlación bajo ciertas especificaciones. Entonces, bueno, para poder hacer el enfoque de estimación, descontaba, es difícil tener una expresión completa para la función de verosimilitud, ¿sí? El enfoque vía verosimilitud ponderada a pares, o weighted pairwise likelihood, lo que me dice es que yo puedo aproximar la verosimilitud completa usando la bivariada. Entonces, para eso es necesario conocer cuál es la distribución bivariada de este campo aleatorio, ¿sí? Hay una dificultad evidentemente teórica para poder considerarla o para poder derivarla, pero después de trabajo matemático, uno puede encontrar la expresión completa de la distribución bivariada de nuestro nuevo campo aleatorio gaussiano, ¿sí? Para todos los casos, cuando los dos conteos son ceros, cuando uno es cero y otro es mayor que uno, o viceversa, y para cualquier par de entero. ¿De acuerdo? Entonces, no voy a mostrar la figura, o no voy a mostrar la expresión completa, pero se puede evaluar, a pesar de que es complicada numéricamente, uno la puede obtener usando truncaciones, ¿sí? Particularmente estas expresiones están ya programadas en el package GeoModels, ¿sí? Y pueden ser implementadas usando Python con la librería SciPy, ¿sí? Entonces permiten hacer una evaluación de la función bivariada bastante rápida, porque imagínense, para conteos muy grandes, ¿sí? Hay que evaluar la densidad en valores muy, muy grandes, y eso puede generar problemas computacionales, ¿sí? Lo interesante de la distribución bivariada es que cuando la correlación entre los dos pares de Poissones es cero, efectivamente la bivariada se convierte en el producto de dos distribuciones Poisson, ¿sí? Entonces, realmente garantizo que marginalmente, en el caso independiente, o en el caso no correlacionado, mejor dicho, mantengo la distribución Poisson. Que era algo que los otros modelos no tienen, ojo. O sea, la cópula gaussiana sí, pero el log gaussian no, porque el log gaussian está definido de forma condicional a este
campo aleatorio gaussiano, ¿sí? Y acá les muestro en la siguiente figura una comparación entre la cómo se diferencia o cómo es, por ejemplo, la cópula gaussiana, ¿sí? La bivariada de bajo la cópula gaussiana en la columna A y nuestro enfoque en la columna B, ¿sí? ¿Y dónde se ven las diferencias mayores y menores en cuanto a ambas estructuras bivariadas, ¿no? Son muy, muy parecidas, pero tienen ciertas diferencias para ciertos grados de la función de correlación, ¿de acuerdo? Lo cual garantiza de alguna manera es que efectivamente bajo estos dos enfoques uno tiene capacidad de modelar datos de conteo para poder utilizarlos en datos espaciales. ¿Cómo se hace la estimación de un modelo como el que proponemos? Bueno, yo les había dicho que en el fondo, para poder estimar el modelo o nuestro enfoque, voy a usar lo que se conoce como el Weighted Pairwise Likelihood, que no es nada más que, o no es otra cosa que aproximar la verosimilitud completa por la verosimilitud usando la distribución bivariada, ¿sí? Es una técnica muy conocida en la literatura y que en este tipo de modelamiento un poco más flexible del espacio, donde no puedo tener la verosimilitud completa, resulta ser bastante ventajoso, ¿sí? Y lo que tengo que hacer es capaz de, entonces, evaluar esta función bivariada en distintos puntos de conteo. Y acá hay un penalizador, una suerte de cutoff, que hace que la aproximación funcione de mejor manera o de peor manera, ¿sí? Al final del día, lo que uno obtiene es un estimador, lo que nosotros llamamos el WPL, el estimador máximo WPL o Weighted Pairwise Likelihood Estimator, que es la maximización de la expresión anterior, que es básicamente esta que está acá, ¿sí? O sea, maximizo esta expresión en función de los parámetros de interés, y ese sería mi estimador. Se puede demostrar que este estimador de máxima verosimilitud ponderado a pares es consistente y asintóticamente gaussiano. Y puedo tener un error estándar, además, asociado a este estimador a través de la inversa de la matriz de Godin, de la matriz de información de Godin, ¿de acuerdo? Que evidentemente utiliza las segundas derivadas de esta función de verosimilitud a pares y ponderada. Entonces, en el fondo, tengo una propuesta de modelamiento para datos de conteo basado en una transformación de un campo aleatorio gaussiano, de un campo aleatorio padre gaussiano, y este campo aleatorio resultante, este campo aleatorio hijo, hereda las propiedades del padre, en el fondo, o hereda la misma función de correlación, o tiene la función de correlación del gaussiano, lo cual hace que sea continua y media cuadrática. Y para estimarlo, simplemente necesito conocer la estructura bivariada, porque puedo usar este Weighted Pairwise Likelihood para estimar los parámetros de interés, ¿sí? Bueno, yo estoy tratando de hacer un resumen aquí, bastante escueto del trabajo, pero calcular la función de correlación, calcular las bivariadas, realmente es un total desafío dentro de este trabajo, porque las expresiones matemáticas no son sencillas, y además implementar eso resulta realmente complejo, porque hay que hacer algunas aproximaciones, o usar series truncadas, que no es menor, ¿sí? Pero en el caso que nos compete, en este caso Poisson, realmente todo indica de que las cosas van funcionando bien, y para muestra es este estudio pequeño de simulación. ¿Qué es lo que nosotros hicimos en este estudio de simulación? Hicimos simplemente varias realizaciones de este Poisson Random Pool,
en el caso estacionario, en un cuadrado unitario, digamos, simulamos al interior de este, de este cuadrado unitario, y lo que quisimos es ver es si podemos estimar los parámetros que nosotros simulamos de manera correcta. ¿Sí? Básicamente es un estudio para ver si somos capaces de recuperar los parámetros de interés. Entonces, hicimos 1000 realizaciones de este campo aleatorio Poisson, ¿sí? Consideramos un grid regular con ciertos incrementos sobre este cuadrado unitario, incrementos de 0,05, y además fuimos perturbando un poquito la grilla, ¿sí? Usando un pequeño ruido uniforme entre menos 0.015 y 0.015 para efectivamente tener cierta estabilidad en los diferentes sets que nosotros simulamos. ¿Sí? ¿Qué es lo que simulamos? Simulamos simplemente un campo aleatorio Poisson con una estructura de la media muy sencilla. Ustedes pueden ver aquí simplemente una media general, ¿no? Con ciertos valores del parámetro beta, ¿no? Dando cuenta de que queríamos ver además cómo se comportaba nuestro modelo o nuestro enfoque con una media muy grande versus una media muy pequeña. Es decir, conteos grandes y conteos chicos. Por ejemplo, tenemos el log de 2, que sería log de 5, log de 10 y log de 20. O sea, desde conteos chicos hasta conteos grandes. Y consideramos una función de correlación evidentemente isotrópica para el que vendría a ser la función de correlación del campo aleatorio padre. ¿Sí? Estudiamos distintas formas de estimar el modelo. Por un lado, nuestra propuesta, usando la verosimilitud bivariada, o la función bivariada, mejor dicho, como aproximación de la verosimilitud completa, usamos la técnica de mis-specification, lo que nosotros llamamos mal especificación, es como decir, voy a usar la técnica gaussiana, voy a asumir que no es Poisson, sino que es gaussiano, ¿sí? Pero en lugar de usar la verosimilitud completa, voy a usar también la weighted pairwise likelihood para ver cuál es el comportamiento de esta técnica y usar completamente la verosimilitud como si fuese un campo aleatorio gaussiano, ¿ok? Y en algunos de los casos, además, podemos considerar, o de hecho creo que consideramos, que la función de correlación original del campo aleatorio Poisson, que esa es la ventaja de poder usar el campo aleatorio gaussiano con una función de correlación ad hoc, que sería la nuestra, ¿sí? Entonces, quisimos comparar, y de hecho, dentro del paper, tenemos además el detalle de los tiempos computacionales, de qué tanto se demora nuestro enfoque versus un simple Gaussian bivariado o el Gaussian completo, ¿sí? Y ustedes pueden ver que en el fondo no hay muchas diferencias en cuanto a evidentemente, entre el mal especificado, que vendrían a ser los Gaussian, y el original, podemos ver que hay cierta diferencia bien sutil, es decir, digamos, ganamos un poquito en términos de sesgo, ganamos un poquito en términos de error cuadrático medio, cuando comparamos el verdadero, el Poisson, versus el gaussiano mal especificado, tanto por usando la estrategia del weighted pairwise likelihood como del maximum likelihood, pero en términos de rapidez computacional, los mal especificados usando el Gaussian efectivamente resultan ser bastante, bastante buenos, ¿sí? O sea, resultan ser bastante competitivos, quizá no tanto en términos de sesgo o de error cuadrático medio, sino en rapidez. Lo cual genera o nos da una idea de que efectivamente si tenemos muchos puntos en el espacio o conteos muy grandes donde la evaluación de la bivariada se complejiza, usar el Gaussian
usando weighted pairwise likelihood con la función de correlación de la verdadera, del bosón random field, ¿no? Del true random field, mejor, puede ser una buena opción de performance. Nuestro estudio de simulación también consideró ver qué tan bien podíamos predecir en términos del predictor lineal óptimo en situaciones donde no observábamos datos, ¿no? Y algún referee nos preguntaba, ¿por qué les interesa esto? ¿Por qué les interesa ver la capacidad predictiva del modelo? Bueno, porque en el fondo, en el contexto de del estudio con los renos, al ecólogo o al biólogo le interesa saber dónde podrían haber presencia de animales en ciertas partes de la región para quizás establecer nuevos hábitats para estas especies, ¿no? Entendamos un poco que las poblaciones de animales se van moviendo dependiendo de si encuentran cierto riesgo o no en cuanto a su hábitat, y quizás ver si es que la población de renos podría vivir o morar cerca de algunas carreteras o de algunas fábricas, nos permite saber si es que debemos hacer un cambio en la región para poder garantizar de que esta población se mantenga, si estoy trabajando, por ejemplo, con poblaciones en riesgo de extinción. Entonces, nuestro enfoque también se basó un poco en ver qué tan bien nuestro campo aleatorio podía simular, y para eso usamos una suerte de estrategia de partición del set de datos original. Entonces usamos un 80% para estimar, un 20% para validar, ¿sí? Estimamos nuestro modelo usando el weighted pairwise likelihood, y nos comparamos, vemos qué tal lo hace el Poisson Gaussian Copula y qué tal bien lo hace el Poisson Log Gaussian, ¿no? Y comparamos los funcionales en términos de las medidas usuales, digamos, que sería la raíz del error cuadrático medio, del root mean square error, ¿sí? ¿Ok? Y entonces acá hay algunos escenarios, algunos resultados, ¿no? Nosotros, este es el Poisson, ¿sí? Y ese es el Poisson Gaussian Copula. Estamos viendo como la performance de the root of mean square, de la raíz del error cuadrático medio, usando el predictor óptimo, lineal, ¿sí? Entonces, cuando los datos siguen bajo el modelo Poisson, y ajustamos el modelo Poisson, o usamos el predictor bajo el modelo Poisson, efectivamente encontramos un menor error, o una menor raíz del error cuadrático medio, siempre encontramos uno menor, y siempre encontramos uno menor cuando el modelo es el correcto, no cuando, en el caso de la cópula gaussiana, incluso nuestro modelo sigue siendo mucho más competitivo, ¿no? En los tres escenarios. Los tres escenarios son: uno, cuando los conteos son pequeños; el dos, cuando los conteos son medianos; y el escenario tres, cuando los conteos son grandes, ¿sí? Porque evidentemente no es lo mismo hacer estimación cuando hay conteos chicos, ¿no? De los datos, que cuando tengo conteos muy grandes, porque la evaluación de la biodiversidad involucra mucho más costo computacional, ¿sí? Pero en los tres casos, nuestro enfoque se comporta bastante bien. Y simplemente para cerrar, bueno, acá tuvimos que hacer una adecuación, porque nuestro enfoque está pensado en datos de conteo, pero no en datos de conteo con la presencia de ceros, ¿sí? Y cuando nosotros analizamos los datos, o sea, digamos, como habíamos concebido el trabajo, nos dimos cuenta de que efectivamente hay una gran cantidad de ceros producto de este fenómeno de que los animales se van moviendo a lo largo de cierta área, ¿no? Y en algunos, si uno recuerda, las transectas, en algunos espacios, en algunos plots,
no había conteo de pellets, ¿sí? de fecas de los animales. Bueno, cuando uno ve el semivalograma, ¿no? Vemos efecto Nugget, lo cual nuestro modelo también puede capturar efecto Nugget, a pesar de que yo les dije, sí, es continua y media cuadrática, pero también podemos inducir un efecto Nugget, y por supuesto hay correlación espacial, ¿sí? Entonces, ¿qué dijimos? Bueno, vamos a proponer extender nuestro Poisson Random Field a un self-inflated Poisson Random Field, ¿sí? Y vamos a compararnos con nuestras versiones, nuestros competidores naturales, pero ceros inflados, es decir, el cero inflated Poisson Gaussian Copula, ¿sí? En el package GC-CRIF, este que está aquí, nuestro cero inflated Poisson log Gaussian, y acá uno podría discutir, nosotros lo implementamos usando INLA y lo especificamos, bueno, con una suerte de especificación bayesiana, y nuestro cero inflated Poisson random field, que sería nuestra propuesta. En este caso, incluimos tres covariables porque nos interesa saber qué covariables afectan los conteos de animales, entendiendo que existe. Nos interesa saber si es que, por ejemplo, las líneas de poder o las líneas de luz, los postes de luz, ¿sí? ¿A qué distancia hace que efectivamente hayan o no menos conteos? ¿Sí? La elevación, por ejemplo, del terreno podría decirnos también si afecta o no negativamente en los conteos de los pellets, y por lo tanto, a menos conteos de pellets, menos animales que están en cierta área, ¿cierto? O las pendientes del norte, o las pendientes del sur, qué sé yo. Entonces uno puede poner distintas covariables que le permitan saber si afectan positivamente o negativamente hacia los conteos. Es decir, si hay covariables que promueven más conteos de pellets, más abundancia de la especie, o menos conteos de pellets, menos abundancia de la especie. ¿Sí? Para que tengan una idea, más o menos, cómo es el área de estudio, ¿no? Estas son las montañas, ¿sí? El Storliden Mountain, en Suecia, ¿sí? Y acá están, digamos, muchos conteos, estos que son de color púrpura, ¿sí? Indican que hay cero conteos de pellets, de grupos de pellets en esa área. Acá, por ejemplo, hay cinco conteos de pellets, acá hay, o sea, por aquí probablemente hay mucha densidad animal, una densidad animal que está moviéndose por aquí y también por aquí, y eso va a depender de en qué época del año se está midiendo, se está realizando este levantamiento de información, cuáles son el comportamiento de los animales, si es que hay una carretera que pasa por aquí, entonces hace que los animales se cambien de lugar, si es que hay una fábrica o si hay una granja de viento, como es que es lo que querían evaluar, para no afectar el hábitat natural del animal, ¿sí? O de la especie en cuestión. Y finalmente, acá está la estimación usando nuestro modelo, nuestro ser inflado Poisson Random Field, nuestro ser inflado Poisson Gaussian Copula y el ser inflado Poisson Log Gaussian. En el fondo, digamos, la significancia de las variables de interés y el signo de las variables de interés son muy similares en los tres, ¿sí? Pero nuestro menor RMSE es obtenido bajo nuestra propuesta, ¿sí? Entonces, eso nos da cuenta de que efectivamente nuestro modelito o nuestra propuesta de modelo de campo aleatorio de conteo, que además permite tener un efecto Nugget, un efecto pepita, y garantiza continuidad media cuadrática, ¿sí? Efectivamente es un competidor interesante versus la cópula gaussiana y los modelos jerárquicos tipo Deagle, que son los que se especifican a través del supuesto de independencia condicional y que además genera este efecto de pepita por defecto, ¿no? Y ustedes pueden ver que de acuerdo a la métrica usada,
Es bastante bueno. Y además uno puede estimar la probabilidad de exceso de cero, ¿no? Y definirla en términos de covariables, para ver cuáles son las covariables que están impactando en que haya conteo cero en esta encuesta de Pellet, y ver qué variables están impactando, ¿no?, en el hábitat de los animales, de esta población de animales. Bueno, simplemente para cerrar, ¿qué es lo que hicimos aquí en este trabajo? Tenemos una propuesta de un campo aleatorio de conteo basado en la distribución Poisson, construido a través de la transformación de un campo aleatorio gaussiano. ¿Sí? Que es un campo aleatorio que además que observa que los marginales sean Poissons. ¿Sí? Nosotros podemos ver este enfoque como un enfoque de generalización de un proceso Poisson en el espacio, y de hecho uno podría verlo como en el espacio-tiempo, además. ¿Sí? Y uno podría, de hecho, considerar otras estructuras de distribución de tiempo entre arribos, si quieren, si uno piensa como una suerte de proceso de renovación, de un renewal process, porque uno podría considerar la distribución de Weibull, por ejemplo, entre las llegadas para generar un proceso de conteo que quizá capture subdispersión o sobredispersión. ¿Sí? El campo aleatorio resultante podría ser estacionario o no estacionario, con una función de correlación que es continua en media cuadrática y que me permite no tener este efecto de blanqueamiento, este whitening effect, o este pixeleado al momento de ver el proceso en el espacio. ¿Sí? Bueno, efectivamente, una crítica a nuestro enfoque es que nosotros no hacemos inferencia basada en la verisimilitud completa, porque no tenemos cómo, pero más bien utilizamos esta suerte de verosimilitud a pares, ponderada, ¿sí? Pairwise likelihood estimation, que resulta ser bastante bueno y bastante competitivo en comparación con los competidores naturales, el long Gaussian o el cópula, e incluso si uno utilizase la mala especificación, asumiendo el gaussiano, el enfoque resulta ser bastante bueno también. ¿Sí? Y finalmente, lo que nos permite nuestro enfoque es que, o sea, pudo extenderse sin problema en el caso de tener que lidiar con exceso de ceros. ¿Sí? Uno podría hacer un cero inflado, podría hacer un hardware también aquí. Ahora estamos trabajando en una versión para sobredispersión de un campo aleatorio binomial negativo, para el caso de las probabilidades de los ceros, uno podría usar una suerte de un campo aleatorio binario. Entonces, este enfoque permite generar campos aleatorios bien distintos, pero con las propiedades interesantes del Gaussian Random Field, que es bastante conocido. ¿Sí? Y acá hay algunas referencias como interesantes que les sugiero ver si es que quieren como ver de cerca el tema. Acá los trabajos de Moreno Villalacqua, mi colega aquí en Santiago. Él ha trabajado mucho distintas estructuras de tanto transformación de campos aleatorios como de estructuras de covarianza para datos largos o para datos pequeños. ¿Sí? Están los trabajos de Dibble, es con Model Based Geostatistics, de Oliveira, que también trabaja mucho con cosas de Poisson, Víctor de Oliveira, y está el trabajo de Marcos, que creo que es el trabajo de su doctorado en el 2015 con Transformed Gaussian Marcos Random. Eso, Alejandra. Muy obrigado. Sorry for the my español. Maurício, eu que agradeço,
por você aceitar o nosso convite de participar aqui do ciclo de seminários. Eu gostei muito da sua apresentação, né? A aplicação muito interessante, a modelagem assim, né? Mais sofisticada, mais complexa. Você trouxe aí a Parwise Likelihood como uma função inferencial alternativa, né? Para poder inferenciar os dados. E foi bem interessante. Muito obrigada. Obrigado a Um você. ótimo, excelente trabalho. Parabéns aí para você e para os colaboradores. Muito obrigado. Então, eu vou abrir agora para as perguntas. Já teve uma pergunta aqui no chat. Ah, sí. Domiro le pregunta si a gente puede usar criterios do AIC o BIC en los diferentes escenarios. Yo acho que sí, de fato, acho que tiene una versión do AIC. Para composer de likelihood, né? Exactly. Yes. You're right, Lisandro. Pode Porque. falar, Valdomiro. Valdomiro Não. levantou a mão. Olá, professor Maurício, está me ouvindo bem? Muito bom. Ok, primeiro agradeço aí a Lisiandra e também ao professor Paulo pela oportunidade. Uma excelente abordagem, um assunto bastante interessante. E nessa oportunidade, professor, já que essa nova plataforma hoje em dia, de a gente poder entrar em contato com investigadores de diferentes regiões, né, como o senhor. Eu estou aqui no estado de São Paulo, em São Carlos, né, onde nós temos aqui a USP e também a UFSCar, mas eu sou um pesquisador da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, da Embrapa, e, na verdade, eu sou um estatístico, mas não trabalho muito na parte teórica, né? O meu trabalho é mais analítico e usando as ferramentas de estatística, e eu deparo com muitos problemas que eu não consigo alcançar teoricamente. Por exemplo, o que me motivou a apresentação do professor foi justamente de eu não conseguir resolver alguns problemas aqui na minha unidade de investigação associado com capturas de insetos para diferentes feromônios, diferentes atrativos, né? E, por exemplo, um exemplo que eu daria para o professor é que eu tenho um problema que gostaria de, numa oportunidade, consultá-los. A gente poderia trabalhar junto num conjunto de dados reais, diferente da linha da universidade, que infelizmente ela tem que simular algo, né? Nós temos aqui muita oportunidade na Embrapa de gerar experimentos, né? Somos uma empresa muito forte na experimentação, mas às vezes nós não conseguimos ter conhecimento suficiente para os problemas que nós enfrentamos. Um dos problemas que eu tenho aqui é esse problema de captura de insetos para dois tratamentos, onde nós temos o controle, nós temos diferentes concentrações para atrair esses insetos. Vamos zero, meio e uno. Mas, seu E Valdomiro, também. seria melhor você, professor, marcar um horário com o Maurício para estar falando sobre esse problema em particular. Agora, se é específico da apresentação, aí tudo bem, pode perguntar agora, mas acho que não tem problema vocês conversarem depois. Para a gente estar finalizando aqui a atividade. Acho que vocês podem conversar, né? Não sei, professor Maurício, passar o contato para Valdomiro no chat, ou Não, Valdomiro passa o contato para perfeito. Maurício, para vocês poderem estar tratando isso com mais tempo, né? Eu acho que é um problema restrito aí. Perfeito. Para mim, Valdomiro, um prazer colaborar com você. Sim, eu me desculpa, eu apenas estava tentando retratar, e deve ter muitos alunos também vendo, né? E a gente poderia estar retratando também nessa oportunidade, que às vezes é única, de mostrar
outras aplicações e outras situações no sentido motivacional. Mas sim, eu acato a colocação da doutora e professora Lisandra e me declino e fico em contato com o professor. Muito não, obrigado. Não, o senhor pode, se o senhor quiser, o senhor pode participar também aqui do espaço. É, vai ser um prazer tê-lo aqui conosco, né? Se o senhor tiver interesse de participar, dar um seminário, compartilhar conosco um pouco desse seu trabalho, dos projetos, né? Será uma honra aqui para nós também, para os nossos alunos. Então, que você possa sentir à vontade, né? Fica aí o meu convite, o meu do professor Paulo, que está aqui também. É, se você se interessar para o próximo semestre, né? Agora, esse semestre a gente já tem a agenda tá completa, mas para o próximo semestre, você pode. Fica aí o nosso convite para você estar participando do ciclo de seminários. Vai ser uma honra para nós. Obrigado, beleza. Alguém mais tem perguntas? Acho que Paulo tem uma pergunta aqui sobre por que a gente usou a cópula além da gaussiana, qual é a justificativa para o uso da cópula gaussiana? Tá, interessante pergunta, Paulo. Na verdade é que a gente usou só a gaussiana porque a gente queria comparar. Tem o modelo tipo Dilgen, que é condicional no Gaussian Random Field, mesma coisa do GLM, né? O MLG, né? Condicional no random field, tengo respuesta a Poisson. Nossa, que es transformación de un Gaussian random field en un Poisson random field. A otra es, peguemos marginales Poisson a través de una cópula, da lo mismo cual cópula, ¿no? A Gaussiana es mucho más fácil, ¿no? Y entonces, a gente quería tener esa perspectiva. ¿Sí? No usamos otro tipo de cópula porque solo queríamos ver cómo se comportaba a nivel de la cópula general, y la gaussiana es la más famosa, ¿sí? Pero no sé si yo no sé si pegar otra cópula nos haga sea mejor o no, no sé. No era el objetivo ver cuál cópula lo hacía mejor. Es un competidor natural, va, cópula gaussiana. Hay nada más que está implementado, ¿eh? Es mucho más fácil así. ¿Más preguntas? Eu tenho uma pergunta com respeito à estimação da composta likelihood. Eu queria entender os parâmetros que você estimou nesse modelo. Você estimou o lambda, que é do campo aleatório de ponteio, o beta. E você estimou também os parâmetros da correlação, todos juntos, ou foi tudo interativo? Isso. Então, tem o lambda, que está estimado através dos betas, né? Uhum. E tem os parâmetros da correlação, exatamente, da função de correlação, do rho de H. Aí foi estimado... Do rho de H. Ah, tá. Aí estimou tudo junto. Tá. Isso, tudo junto. E só de curiosidade, qual foi o tempo que você gastou no seu estudo de simulação que você apresentou agora? O tempo? É. Você lembra? Bom, essa é uma pergunta para Diego, né? Diego foi que rodou. Não, estou perguntando assim, só no sentido assim, né, que nossos alunos estão aqui. A gente está falando de outra função inferencial, né, que você utilizou no seu trabalho. E o tempo para simular, fazer o estudo de simulação é alto, né, Maurício?
É diferente de trabalhar com a função de verossimilhança comum, né? Isso. O tempo foi alto, mas não posso Não. dimensionar agora que tão grande foi. Tá. Isso. Mas foi alto, sim. É costoso, né? É muito. Na weighted pervert likelihood é costosa computacionalmente, né? Então tá bom, eu vou encerrar aqui porque a gente já deu uma, já até passou de 1 hora e eu acho que foi. Vou encerrar e aí se alguém quiser conversar, né, com o professor Maurício, que nem o Valdomiro, outros colegas aqui, os alunos, aí pode estar entrando em contato com o Maurício. Vou colocar o link aqui do aquele do site. Tem o seu e-mail, né, Maurício? Isso, aí puse meu e-mail, você pode poner no site, aí a gente pode escrever. Se vocês têm planejado viajar aqui no Chile, por favor, pongan em contato comigo. Está Pedro também, Pedro Ramos, um brasileiro. Danilo Álvarez, também um menino de São Carlos, que está aquí. Allí tienen programa de doctorado, allí tienen un poco de dinero para postdocs. Sería genial tener una relación mucho más grande con vosotros, ahí en la Federal de Bahía. Sim. Então, quem Así que tiver estamos. interesse, conversa comigo, o professor Gilmar, e a gente vai falando também com o Maurício. Vocês entram em contato direto com o Maurício, como que vocês acharem mais conveniente. A gente vai estar aí auxiliando vocês também nesse. Perfecto. Si tienen estudiantes de maestrado que quieran hacer doctorado aquí, Também fica o sean ya convite. eso. Então, tá. Ahí. Paulo Henrique, quer falar alguma coisa? Oi. Não estava podendo falar agora há pouco, por isso que até escrevi as perguntas ali no chat, mas não, é só agradecer mesmo ao Luiz, então, respondendo minhas perguntas há pouco, né, minhas dúvidas, e parabenizar ele novamente pela excelente apresentação. Foi bem legal mesmo. Obrigado. Muito obrigado. Então tá bom, pessoal. Muito obrigado. Obrigado, Maurício, por aceitar o nosso convite. Foi uma honra tê-lo aqui participando do ciclo de seminários aqui do Teste UFA. Obrigada a todos. Parabéns pelo Obrigado. trabalho. Obrigado, Lisandra. Um abraço, Germán. Tchau, Paulo Canas. Tchau, Paulo Henrique. A gente se encontra próximamente. Obrigado, Maurício. Tchau, tchau. Boa tarde aí para ti. Obrigado pela participação aí. Tchau, tchau. A última vez que nos vimos foi em Londres, né? Isso! Agora vou ir a No Londres de STM. novo. I hope. Ah, eu acho que este ano não tem como.